lo que te estoy tratando de decir? David, cuida a tus Abisaí, porque los jóvenes que tú formes hoy son los que te van a salvar la vida mañana. Abisaí, aférrate a tu David, porque de ti depende que no se apague la lámpara en Israel. Abisaí, cuando llega David, era un don nadie amargado, pero allá empieza Dios a través de David a formarlo, a discipularlo, a formarlo en medio de las circunstancias, en medio de las batallas. Y ahora que David está cansado, sale el muchacho y le dice: tranquilo, tío, que es mi turno. Ahora me toca a mí levantar la espada, me toca a mí hacer el trabajo, bendecir a mi pueblo, engrandecer al Señor. ¿Hay algún joven agradecido con Dios aquí esta noche? La estrategia de Dios para vencer a este gigante era una persona, porque los que tú formes hoy serán los que levantarán tus brazos mañana, Moisés. En una ocasión, estando en la Concentración Nacional de Jóvenes en Europa, uno de los Países Bajos, muy al norte, el líder de ellos vino conmigo y me dice: Abraham, ¿qué edad tienes? Y fue el año pasado, le dije: 30. ¿Y a qué año comenzaste a predicar? A los 16. ¡Órale! Bueno, nosotros tenemos jóvenes con talentos, pero no les damos mucha oportunidad porque estamos cuidando su proceso de formación. Entonces yo le respondí: me parece excelente, de verdad sí, gracias a Dios que mis líderes no cuidaron eso conmigo. Y aunque era pequeño, a mi nivel, a mi estatura y a mis posibilidades, me dieron una oportunidad. Me dieron una oportunidad. Me dieron una oportunidad. Una oportunidad para mi compromiso, para mi desafío. Y los jóvenes de México tenemos que estar agradecidos que el liderazgo que hoy tenemos es un liderazgo de oportunidades. Alguien dice amén y puede alabar al Señor con todo su corazón. Tienes una oportunidad para tu destino. Eso me gusta. Aleluya. ¿En dónde me quedé? A ver, por acá. Ya, me acordé aquí. Diga conmigo: David necesitaba ayuda. Oye, ¿qué hubiera pasado si cuando Abisaí llegó le hubiera dicho: David, tranquilo que yo te defiendo? Imagínate que en ese momento David se hubiera llenado de orgullo y hubiera dicho: no, Abisaí, a ver cómo. Yo soy el que los enseñé a matar gigantes. No me vas a decir ahora cómo debo de pelear. No, porque se necesita humildad para reconocer que todos necesitamos ayuda. Y se necesita sencillez para recibirla. Porque a veces la gente que Dios va a mandar ayudarte es la que viene detrás de mí y que detrás de ti, y que tú mismo formaste, que tú mismo discipulaste, que tú mismo los cuidaste. Se necesita humildad para reconocer que todos necesitamos ayuda. Y se necesita sencillez para recibirla. ¿Cuántos de aquí reconocen que todos necesitamos ayuda? ¿Sabes algo? Un día yo estaba como David, cansado, en la guerra y sin nada con qué defenderme. Momentos en que ni mi familia ni nadie podía ayudarme. Pero en ese momento salió el Abisaí de Abisaís para defenderme. Aquel que arriesgó su vida en la cruz del Calvario por mí, para darme una oportunidad de seguir viviendo y de seguir sirviéndole, y que la lámpara en mi corazón no se apagara. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿Alguien sabe quién fue el Abisaí que realmente salió a defendernos para darnos una oportunidad de vivir cuando ya no la teníamos? En Génesis aparece como el creador, en Éxodo el cordero pascual, en Levítico es el sumo sacerdote, en Números es la columna de día y la columna de noche, en Deuteronomio es el maestro, en Josué es el gran conquistador, en Jueces él es nuestro juez, en Rut él es nuestro pariente redentor, en Primero y Segundo de Samuel él es nuestro profeta fiel. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? En Reyes y Crónicas él es el rey que gobierna,
En Esdras es nuestro escriba fiel. En Nehemías es el constructor de los muros derribados. En Esther es nuestro intercesor que nos libera de nuestros enemigos. En Job es nuestro redentor que vive. En Salmos Jehová es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés Él es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares Él es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías Él es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones Él es nuestro profeta que gime. En Ezequiel Él es la figura de los cuatro seres vivientes. En Daniel el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas el esposo eterno. En Joel bautizador en el Espíritu Santo. En Amós el que lleva nuestras cargas. En Abdías nuestro salvador. En Jonás el gran misionero. En Miqueas Él es el mensajero de hermosos pies. En Nahum nuestro vengador. En Habacuc Él el evangelista que clama y gime por arrepentimiento. En Sofonías Él es poderoso para salvar. En Ageo el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías el Señor de los ejércitos. Y en Malaquías el sol de toda justicia. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Aquel que se arriesgó su propia vida cuando tú ni eras rey ni eras nada, y aún así te dio el valor de arriesgar su vida. Porque niño nos es nacido, hijo se nos fue dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la revelación máxima de Dios en la tierra. Aparece alguien que dice: yo te ayudo. Tienes una oportunidad para vivir. No es el final. Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y más vale que prepares tu aleluya y tu aplauso, porque todavía no he terminado. El teclado puede pasar. En Mateo, Él es mi Mesías. En Marcos, el obrador de milagros. En Lucas, es el Hijo del Hombre. En Juan, es el Hijo de Dios. En Hechos, el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. Romanos, justificador. En las cartas a los Corintios, Él me santifica. En Gálatas, mi Redentor que me redime de la ley. En Efesios, el Esposo de la Iglesia. En Filipenses, el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Él es tu complemento. En las Tesalonicenses, nuestro inminente Rey que viene pronto. En primera y segunda de Timoteo es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito Él es mi pastor fiel. En Filemón Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos es nuestro sumo sacerdote. En Santiago es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Pedro es el príncipe de los pastores. En primera, segunda, tercera de Juan Él es el amor. En Judas es el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis estoy hablando ni más ni menos que del Rey de Reyes y Señor de señores, que viene por una iglesia redimida, que yo pensé que alguien podía dar un aplauso más grande que eso. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? El amor de mi vida, perito, arquitecto, abogado, el que se pone a su lado y me presta ayuda, el Cordero de Dios, camino, verdad y vida, fiel y verdadero, Cordero inmolado, Rey de toda la gloria.